Good morning, afternoon, or evening, my dear language learning master. And welcome to Natural Languages, where you're going to learn how you can learn Spanish or any other language while enjoying the process every step of the way. That's right. And well, let's get right into it and I'll switch to Spanish. Let's go. Muy bien. Entonces, bienvenido a un nuevo episodio, al episodio número 5 de esta serie de vídeos en las que voy a explicar los orígenes y el significado de los diferentes nombres de los países, ¿sí? Y si este es el primer vídeo que ves, aquí tienes la serie completa, ¿vale? Donde puedes ver el origen de España, de México, de Chile y de Nepal hasta el momento, ¿sí? Y en el episodio de hoy, el número 5 de esta serie, como decía, ¿sí?, voy a hablar del origen del nombre de Portugal. Exacto. ¿Sí? El país vecino de España. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, lo primero, en el caso de Portugal, solo hay una teoría dominante. ¿Sí? Porque... ¿Te acuerdas? Sí, en el caso de España había varias, en el caso de España y México había varias teorías diferentes, ¿sí? Dos o tres más importantes, pero varias diferentes. Después, en el caso de Chile, había seis teorías diferentes, ¿sí? Y en el caso de Nepal, tres teorías más importantes, ¿sí? Bien. Entonces, en el caso de Portugal, solo hay una teoría dominante, ¿sí? Pero el nombre ha tenido una evolución histórica y además, dentro de esta teoría, una parte del nombre sí tiene varios posibles orígenes diferentes, ¿sí? Entonces, creo que es un episodio interesante, ¿vale? Conocer el origen y significado de la palabra Portugal, ¿sí? Entonces, el nombre Portugal tiene su origen en la desembocadura del río Duero. La desembocadura es la parte final del río, ¿sí? Y el río Duero es un río que pasa por España y Portugal, ¿sí? De hecho, el nacimiento del río Duero, el comienzo del río Duero, está muy cerca de mi ciudad, de Soria, ¿sí? Y el río Duero desemboca en la costa atlántica de Portugal, en la costa del océano Atlántico de Portugal, ¿sí? Muy bien. Entonces, el nombre Portugal tiene su origen en la desembocadura, ¿sí?, en la parte final del río, la desembocadura del río Duero en la costa atlántica de Portugal. Y en esa zona existía un pequeño pueblo llamado Cale, ¿sí?, que fue capturado por los romanos, ¿sí?, alrededor del año 200 antes de Cristo, ¿sí?, durante la Segunda Guerra Púnica, ¿vale? Bien. Guerra, ¿sí?, guerra de Vietnam, guerra de Corea, guerra, ¿sí?, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc. En este caso, la Segunda Guerra Púnica. Bien. Y después de capturarlo, los romanos le cambiaron, ¿sí?, el nombre al pueblo Cale y lo llamaron Portus Cale o Puerto de Cale, ¿sí? Un nombre que se extendió, ¿sí?, a toda la región y que fue modificado más tarde, por los visigodos a Portu Cale, ¿sí? Muy bien, pues este es el principio del origen del nombre. Y más adelante, más tarde, durante los siglos 7 y 8, ¿sí?, la palabra evolucionó, ¿sí?, a Portugale, ¿vale? Y finalmente toda la zona atlántica de la península ibérica, la península de España y Portugal, ¿sí?, toda la zona atlántica de la península ibérica al sur del río, Miño, ¿sí?, que el río Miño está en el noroeste de la península ibérica y es la frontera entre España y Portugal hoy, ¿sí?, el norte de Portugal
y Galicia, la comunidad de España, ¿sí? Entonces, finalmente, toda la zona de Atlántica de la Península Ibérica se conoció como Portugal durante el siglo IX, ¿sí? Entonces, la primera parte del nombre, Portu, procede del latín portus, que significa puerto, ¿sí? Es simple. Sin embargo, hay varias teorías diferentes para el origen del pueblo Cale, ¿sí? O del nombre del pueblo Cale, que forma la segunda parte del nombre del país, ¿sí? Entonces, Portugal, en la parte de Portu, la teoría es sencilla, es simple, ¿sí? Pero en el caso de Cale, la segunda parte del nombre, hay varias teorías diferentes, ¿sí? Y la primera teoría dice que, como los griegos fueron el primer pueblo en asentarse en esa zona, ¿sí? Cale procede del griego kalis, ¿sí? Que significa hermoso, 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 bonito, precioso, ¿sí? Beautiful, ¿sí? Y hace referencia a la belleza del valle del río Duero. Si el valle, ¿te acuerdas? No, las montañas, pues el valle está entre montañas, ¿sí? Es el valle del río Duero. Muy bien. Después, la segunda teoría procede de los celtas, el pueblo celta, ¿sí? Y en su idioma, la palabra cale o cala significaba puerto también, ¿sí? Entonces, todo el nombre del país, de Portugal, está relacionado con puertos, ¿sí? De acuerdo a esta segunda teoría. Entonces, según esta segunda teoría, Portu procede de puerto, Cala también, o sea, muchos puertos en Portugal, ¿sí? Y finalmente, la tercera teoría dice que Cale es simplemente la raíz de la palabra galaeci, ¿sí? La raíz, the root, ¿sí? La raíz de la palabra galaeci, que es el nombre antiguo de Galicia, que es la región actual de España, que está al norte del río Miño, al norte de Portugal, ¿sí? En Portugal, el río Miño en la frontera y España, y específicamente Galicia, ¿sí? Es una comunidad de España. Muy bien. Entonces, esa es la razón, perdón, del origen de Cale, ¿sí? Muy bien. Pues este es el episodio de Portugal, ¿sí? Que nuevamente tiene una teoría dominante, ¿sí? Especialmente para la primera parte del nombre, ¿vale? Bueno, no, tiene una teoría dominante para el nombre de Portugal, ¿vale? Pero para el pueblo que se llamaba Cale, que fue el origen de la segunda parte del nombre, hay tres teorías diferentes. Sí, muy bien. Y entonces, bueno, Portugal básicamente procede de portus, del latín portus, que significa puerto, ¿sí? Y para la segunda parte del nombre, Cale, es el nombre del pueblo que fue el origen del nombre del país, ¿sí? Hay tres teorías diferentes. La palabra que procede del griego kalis, que significa hermoso, ¿sí? La segunda teoría, que también significa puerto, y la tercera, que es la raíz o derivada de la palabra galaeci, el nombre antiguo de Galicia, ¿sí? Que es una región actual de España. Muy bien. La región de, no sé si conocéis Santiago de Compostela, ¿sí? Es famosa por el final del Camino de Santiago, famoso Camino de Santiago que hace la gente andando en España, ¿sí? Pues el final del camino está en Compostela, que es en la comunidad de Galicia, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Y nada, como siempre, pues escríbeme en los comentarios tu opinión sobre esta idea en general, sobre este episodio en concreto, ¿sí? ¿Cuál es, como siempre, cuál es tu teoría favorita, ¿sí?
En mi caso, para las tres teorías del origen del Calé, de Calé, de la segunda parte del nombre, mi favorita es la que procede de los griegos, ¿sí? Porque, no sé, significa hermoso, o sea, tiene un origen poético, ¿sí? Y además habla del río, del valle del río Duero, que es el río que pasa por mi ciudad en España también, entonces es especial para mí, ¿sí? Muy bien. Entonces, mi favorita es la primera teoría, ¿sí? Para el origen de Cale. Muy bien. Y nada, pues muchas gracias, como siempre, por ver este vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Y también en la sección de comentarios, si hay un país concreto, un país específico que quieres que busque información sobre su origen, lo escribes también, ¿sí? Perfecto. Pues nada, gracias amigo, amiga, maestro, maestra del aprendizaje de idiomas y nos vemos en el próximo episodio, el número 6, en el que no sé qué país va a ser el próximo, no lo sé, tengo que pensar, ¿sí? Pero escríbeme tus ideas, si quieres, y que pases un buen día. Hasta luego, amigo o amiga.